মিরা <us> Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer un vestido o, o ropa para, para un cachorro. Bueno, ya está grandecilla, es para una perrita. Eh, vamos a empezar. Este es un, un molde básico. No incluye mangas ni incluye este el arquito aquí, que es eh, lo, que, lo que hace que, que entre el, el hombro es un trazo sencillo no está tan complicado a partir de este tú puedes hacerle las modificaciones y puedes este irle agregando o quitándole cosas bueno aproximadamente esta es una talla 3 no conozco mucho detalles pero pues este me dijo la, la persona de la, la dueña de, de, de este de este perro que, pues que era, era talla 3, y bueno, lo etiqueté así. Y sobre esto saqué las, las medidas. Primero, vamos a marcar una línea que contenga los 13 centímetros que están aquí marcados. Posteriormente, de este punto hacia adelante, vamos a marcar otros 13 centímetros, y posteriormente, 19 centímetros. Tenemos 13, 13, 19. Esto esta es una medida más o menos mediana, como para un, un perro más grande que, que un chihuahua, o como un schnauzer o como un french pool, más o menos de mediano tamaño. Para el cruce en el cuello, le vamos a dejar 6 centímetros. Bueno, primero marcamos 13, 13 y 19. De este punto que tenemos aquí hacia abajo, vamos a marcar 8 centímetros. Y hacia abajo 6. Estos 6 centímetros que yo te menciono aquí, estos 6 es el ancho de la tira que va a quedar por abajo del cuello. Tú lo puedes dejar un poco más reducido o lo puedes dejar más grande. Bueno, ya va a, a, a depender de ti. Con una curva francesa vamos a marcar de esta forma hacia arriba. Marcamos la curva. Posteriormente tenemos este punto que viene siendo... Esta zona de aquí es como el ancho del lomo y más o menos hasta esta área es donde bajan eh, aproximadamente sus pulmones o su abdomen. Más o menos. Vamos a escuadrar hacia abajo y le vamos a dejar 14 centímetros. Y estos 14 centímetros los vamos a unir con esta cantidad. Tenemos 13. 13. 19. Que es el largo del vestido. Esta es la caja del cuello. Aquí tenemos 6 centímetros, 8 centímetros. Y este molde contempla un cruce en esta área de 8 centímetros. Esto es para no hacer tan exacto el, el molde. Y si el, el, el cachorro o, o, o el perrito llega a. A embarnecer un poco o a crecer un poco más, pues aquí tenemos una tolerancia de 4 centímetros de cada lado para compensar esta área. Entonces, te recuerdo que este molde contiene aquí 8 centímetros. Le vamos a colocar un velcro en esta zona y ese velcro va a cruzar 8 centímetros. Bueno, pues aquí tenemos ya los 14, hemos escuadrado hacia abajo esta línea. Contiene 23 centímetros, que viene siendo el vuelo de la faldita. Aquí vamos a de los 19 centímetros, escuadramos hacia abajo, que ese es el largo de la falda. Hagan de cuenta que aquí están los pulmones, prácticamente el área abdominal por esta zona, y acá es el largo de la falda. Vamos a escuadrar, le hemos dejado 23 centímetros. Tú le puedes dejar 25, le puedes dejar 27 o 30 centímetros, dependiendo qué tanto vuelo quieras tú en la cadera. Esta área de aquí es la cadera. Entonces vamos a formar, vean, aquí se forma una falda de 23 centímetros, 19 de largo. Y para darle la curva, yo le he puesto 5 centímetros hacia arriba y 5 centímetros hacia abajo. Esto es con la finalidad de darle una curva tú lo puedes dejar eh, lineal pero pues se ve más estético que esta zona quede en curva entonces bueno breve repaso de lo que hemos hecho primero 13 centímetros 13 centímetros 19 centímetros estas dos líneas las hemos escuadrado hacia abajo para formar la falda y posteriormente bajamos 8 centímetros esto es para darle la curvatura a, al cuello del, del perro posteriormente dejamos 6 centímetros para eh, la tira que va a cruzar abajo de a nivel de su pecho por ejemplo abajo de su cara este molde incluye 8 centímetros de cruce para la tira que va a ir en esta área que es la que te va a sujetar tu vestido hacia la parte de, de abajo vamos a contar con 15 centímetros por 8 centímetros. Esto lo vamos a doblar en dos. Lo vamos a doblar en dos, lo vamos a coser y vamos a voltear. Para este vestido le hemos o le vamos a colocar un moño. Vas a cortar un, un cuadrado de 20 por 20 centímetros y con eso vamos a formar un moño que lo vamos a colocar en la parte del cuello o en la parte del, de la cintura o del abdomen, aproximadamente por esta zona pasaría. Entonces, aquí vamos a cortar esta área, la vamos a separar. ¿Por qué? Porque este excedente que tenemos aquí de tela le vamos a hacer unas pinzas y lo vamos a colocar aquí. Sobre esta misma área, vamos a colocar la tira de 15 por 8 para. Que para que se pueda este, sujetar. Entonces, bueno, ya tenemos aquí el procedimiento. Ahora, ya nada más te voy a compartir otros trazos que yo hice. Por ejemplo, para la talla 2 le he colocado 10 centímetros, 6 centímetros, 6 centímetros, acá 10 centímetros largo de la falda, 16. Obviamente, al tener 6 y 6 aquí, acá tenemos 12. Le he dejado los mismos 23 centímetros, aquí 5 y aquí 5 para la curva. Te, te repito, esta área puede ser más chica o puede ser más grande, dependiendo el mod modelo. Si tú quieres que, que vaya recto y el vestidito quede recto o que tenga un recogido y que tenga un vuelo. Y sobre todo que dé el efecto circular en esta área. De la misma manera, la tira va a ir sobre esta área. Y este, y va a, a, a dar vuelta. Otro detalle que se me pasó comentarte es que esta tira de 15 por 8 eh, lleva elástico. Esto es con la intención, aquí le pongo ojo con elástico. Esto es con la intención de que esto sea autoajustable. El elástico lo puedes cortar de. 9 centímetros o lo puedes cortar de 10 centímetros y es la tolerancia que va a abrir y va a cerrar entonces continuamos ya te di las los datos de la talla 2 para la talla 1 que son razas pequeñas que son como cachorritos o son tipo chihuahuas le he dejado 5 aquí 7 acá 4 8 13 la curva 5 y 5 y este excedente para la falda pues de igual manera se lo puedes dejar que son los 23 centímetros o puedes este reducirle para que no sea demasiada tela ya ahí es decisión tuya recuerda que ese tipo de vestidos es común que en esta área es donde llevan los solanes llevan moñitos llevan tiras o cosas para adornar ese tipo de vestidos igual aquí Tienes que ver qué tan pequeño es el cachorro o qué tan pequeño es el chihuahua. Porque bueno, las medidas varían. Y aquí, en vez de tener los 8 centímetros de cruce, pudieras tener menos. Al estar haciendo las reducciones en las tallas, entonces pudieras aquí tener menos. Este, menos porción de cruce. Le he dejado cuatro ya que incluyen costuras. Estos estos trazos que, que están acá ya incluyen la costura. Es bien bien importante. Esta tira de seis prácticamente reduce a cuatro y obviamente esta curva de aquí al, al, al coser pues obviamente se amplía un poco esta área. Aquí no está contemplado aumento para costura porque lo estamos haciendo de un solo trazo. Cuando tú cortes esta área y hagas ya tus moldes, por ejemplo, yo los voy a hacer en papel caple para que estos moldes me duren y yo pueda seguir reproduciendo más eh, vestuario canino. Entonces aquí a la hora de pasarlo al papel caple, yo le debo de dejar un centímetro aquí y un centímetro de este lado. Como son dos piezas que se van a cortar, entonces van a requerir aumentos solo en esta área. Todo lo demás ya está contemplado, los aumentos. Esta área no, estas ya, al igual que estas, el cruce y la parte del, del cuello hacia el, el brazo del perrito. Aproximadamente en esta área vas a sobresalir el brazo del animalito y aquí va la tira que va a dar vuelta por abajo. Recuerda que aquí le hemos colocado un velcro. Por ejemplo, para, para este... Aquí el, el, el velcro es de 8 centímetros. Para este le puedes dejar, a la, la talla 2, velcro le puedes dejar 6 centímetros. Y para el cachorro, velcro de 4 centímetros. Es un aproximado, te repito. Este, tú tienes que hacer tus adecuaciones, tienes que tomar medidas. Te voy a dejar una imagen de las medidas que se toman para un cachorro. Y a partir de ahí, tú puedes hacer las modificaciones y las transformaciones respectivas para estos trazos. Voy a hacer uno de cada uno de diferente forma, de diferente color. Y te voy a ir mostrando el resultado final en los siguientes videos. Para no hacer muy largo este, vamos a editar uno nuevo en donde hagamos el procedimiento. Desde cortamos el trazo, lo pasamos al cable y, este, y avanzamos. ¿Va que va? Gracias amigos, compañeros, espero que les guste. Vamos a realizar estas, estas prendas. Y te recuerdo que este trazo es básico. Es en una sola pieza. Bueno, al menos esta área, una sola pieza. Esta sería la segunda pieza. Pero hay otros trazos. Que he visto mucho en internet. Que viene la parte de arriba y viene la parte de abajo. Eh, yo no creo, no creo hacer ese tipo de video de, de ese trazo que yo te platico. Porque en donde yo vivo hace demasiado, demasiado calor. Y obviamente, pues es obligar a un perro a que pues aguante tanto trapo encima. Y este y pues se te puede hasta deshidratar entonces vamos a cubrir solo la parte de arriba y en la parte de, de abajo pues va a poder estar un poco más fresco un poco más, más cómodo bueno compañeros regálanos un like regálanos sus comentarios y seguimos colaborando en este canal gracias bye bye bye